Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de las arritmias supraventriculares. ¿Qué características debe de tener una arritmia para que sea una arritmia supraventricular? Bueno, las arritmias supraventriculares pues obligatoriamente pues necesitan para su formación y para su perpetuidad que sea a nivel de los atrios, o sea, tienen que desarrollarse en el tejido atrial específicamente y también está incluido aquí el nódulo atrioventricular, el tejido alrededor del nódulo atrioventricular y necesitan de ese del propio tejido atrial para desarrollarse. La más frecuente que se van a encontrar o lo más frecuente que van a ver en la práctica clínica es la taquicardia sinusal. La palabra lo dice, taquicardia sinusal es porque el origen del impulso está a nivel del nódulo sinoatrial, la conexión continúa hacia el impulso viaja hacia el nódulo atrioventricular, hacia el haz de Gis y hacia las ramas derecha, izquierda y por último a las fibras de Purkinje. En esa dirección va a estar el impulso. El impulso, ¿qué características tiene? La frecuencia va a ser entre 100 y 160 latidos por minuto. Si pueden ver las características aquí en los STEP, ven que está la P bien identificada, P, el QRS, la T, PQRS, la T, PQRS, la T. Y en el strip tomamos los 6 segundos, como habíamos explicado ya en los videos anteriores. En los primeros 3 segundos, aquí está la delimitación, y los otros 3 segundos más, y multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 10. 14 por 10, o sea, 10 de los son 6 segundos. Si los multiplicamos por 10, es el minuto, y la frecuencia en este caso sería de 140 latidos por minuto. Bien fácil. ¿Qué características tiene? El complejo QRS, como ven, es un complejo estrecho, no va a ser mayor de 0,12 segundos, o sea, va a ser menor de 3 cuadraditos pequeños, y si se fijan es bien regular, bien regular, bien regular, con las P bien identificadas en cada delante de cada QRS, de cada complejo, y una frecuencia de latido entre 100 y 160. Clínicamente, ¿dónde vemos este tipo de arritmia? Bueno, clínicamente la taquicardia sinusal la vamos a ver primero que todo en el paciente cuando está febril, cuando hay fiebre. Eso es lo primerito que tenemos que ver en un paciente con una taquicardia. ¿Por qué? Porque está aumentado el metabolismo. Y la termorregulación, pues la fiebre produce taquicardia para producir vasodilatación y eliminar el calor a nivel de la piel periférica. O sea, una respuesta fisiológica. La vamos a ver también en los pacientes anémicos, los pacientes con anemia. ¿Por qué? Pues necesitan mantener la frecuencia cardíaca mucho más rápido para poder llevar suficiente oxígeno a los tejidos. Y lo podemos ver también, aunque es menos frecuente, encontrarse el hipertiroidismo en los casos de hipertiroidismo, donde el metabolismo desde el punto de vista se encuentra acelerado. Este es lo más frecuente que vamos a ver en la parte de taquicardia. Ahora, hay otro grupo que son las llamadas
atrial taquicardia o multifocal atrial taquicardia. En inglés, la sigla multifocal atrial taquicardia significa, en este caso, que el impulso pues proviene de diferentes áreas de las aurículas. El impulso puede provenir de aquí, viaja hacia el nódulo atrioventricular, o sea, se comporta de esta manera, viaja y posteriormente sigue la vía normal. Esta particularidad de la taquicardia atrial o multifocal atrial taquicardia la vemos sobre todo en los pacientes con COPD. COPD, los pacientes con el COR obstructivo pulmonar disease, pacientes con esta patología, pues vamos a tener muy frecuente vamos a ver el multifocal atrial taquicardia. Como ven, los complejos también son estrechos. Son QRS estrecho, QRS estrecho, como ven, menores de 0.12 segundos, o sea, menor de 3 cuadraditos. Y la característica o el diagnóstico que lo diferencia de la taquicardia sinusal es que las P van a ser de diferente forma, van a tener diferentes, 3 o más P con diferentes formas. Ven, esta es un poquito más elevada, esta está más puntiaguda, esta es de borde más romo. ¿Por qué? Porque se está originando el impulso en diferentes áreas y entonces esta P va a ser diferente, no va a ser igual. Y la frecuencia de la multifocal atrial taquicardia, para decir que es una atrial taquicardia como tal, debe estar por encima de los 150 hasta 250. Después les traje otro strip, en este caso el flutter atrial. El flutter atrial, ¿qué características tiene? Bueno, esta taquicardia, como ven, es una taquicardia muy muy rápida, muy rápida. ¿Qué pasa? Que no se le puede, no se identifican P. O sea, lo que hay son las ondas de cierre, las llamadas ondas de cierre. ¿Y por qué se debe, a qué se deben estas ondas de cierre? Bueno, en este caso, las ondas de cierre es debido a un circuito de macro reentrada que existe a nivel de los atrios. Como habíamos dicho, todas estas taquicardias necesitan del tejido atrial para su origen o para su perpetuidad. Y hay el circuito de reentrada y viaja un impulso. Después de nuevo vuelve el circuito de este marco reentrada y baja un impulso. Por eso es que cada aproximadamente de forma regular vemos las ondas en sierra, le llaman ondas en sierra. Fíjense que tienen un aspecto de diente de tiburón, también son ondas en sierra, son las llamadas ondas F. Ondas F en sierra. Y se repite de forma consecutiva. Esta es una frecuencia, el atrial flutter es una frecuencia. Estas ondas se repiten en una frecuencia muy acelerada, por eso se habla de incluso de 250 hasta 350 la frecuencia de estos impulsos. Vamos a seguir con estas otras dos que le traje. Y aquí vamos a hablar, esta es la primera de las dos, es la fibrilación atrial. La fibrilación atrial es otra de las taquicardias supraventriculares
supraventriculares. Se origina de forma en diferentes puntos de los atrios y la palabra lo dice, es una fibrilación, o sea, fibrila a una frecuencia aproximadamente entre 350 o más, o sea, por encima de 350 es la fibrilación esta, es más o menos es de esta manera, fibrila, viene una contracción, fibrila, pasa a la otra, fibrila y así, o sea, cada cierto tiempo pues hay un paso del impulso por la vía normal, por eso el QRS igual se mantiene estrecho. ¿Qué pasa? La fibrilación atrial va a estar en dependencia de la respuesta ventricular. La respuesta ventricular, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es 10 por 10, va a estar a 100 latidos por minuto. Cuando encontramos la frecuencia ventricular, o sea, cuando esta frecuencia es mayor a 120 latidos por minuto, estamos hablando de una respuesta ventricular acelerada. Y sí puede dar trastornos hemodinámicos en el paciente. ¿Por qué? Porque en esta fibrilación, pues un 20% de la sangre de la sístole auricular pues se queda en las aurículas y no pasa a los ventrículos. Esto favorece los trombos a este nivel, favorece los trombos, y estos trombos por supuesto pueden viajar por las arterias y pueden producir pues trombosis cerebral, pueden producir pues problemas de tipo de accidentes vasculares encefálicos. Es el peligro de estos trombos. Y como ven, es muy irregular, es la característica, no es imposible detectar P. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es una fibrilación, o sea, no hay una sístole auricular efectiva, esto son impulsos muy erráticos y por eso se le llama también caótico. Por eso se le llama caótico, muy irregular, totalmente irregular. Es la característica, es muy irregular. Muy importante, esta es la arritmia que nos vamos a encontrar con mayor frecuencia en los pacientes ancianos. Y por último les traje una variante de lo que se conoce en inglés como paroxysmal supraventricular taquicardia. Muchas veces vemos en los diagnósticos electrocardiográficos que los médicos colocan el diagnóstico de paroxisma o de taquicardia paroxística supraventricular de tipo paroxístico. Dentro de este grupo pues hay un subgrupo, por eso es que aquí le traje una particularmente la reentrada intranodal, el mecanismo de reentrada intranodal. Intranodal, ¿por qué? Porque un 70% de las taquicardias supraventriculares pertenecen a la reentrada intranodal. ¿Qué característica existe en la reentrada intranodal? Bueno, en la reentrada intranodal el problema que hay es, les voy a pintar aquí el nódulo atrioventricular y en este caso este es el nodo atrioventricular. En este tipo de arritmia, pues, ¿qué ocurre? Pues hay una disociación longitudinal de las fibras específicas de este nódulo atrioventricular y el impulso que viene viene por aquí, baja lentamente desde las aurículas,
viaja de forma lenta y se devuelve este impulso de forma rápida. Esta es la más frecuente. Al devolverse el impulso de forma rápida, pues este impulso que venía lento va a estimular los ventrículos y de forma inmediata sube también a estimular las aurículas. Por eso, en este caso, vemos la P que aparece después del QRS. Y entonces hablamos de lo que se llama el RP. Fíjense que ya este no es, este es diferente, este es el RP. ¿Por qué? Porque la P aparece muy, muy cercana al QRS, posterior al QRS. Y esta P es menor de 70 milisegundos. O sea, lo que es lo mismo, menor de 2 cuadraditos pequeños. Es muy rápida esta taquicardia, la paroxística supraventricular es por encima de los 150 la frecuencia y es regular, es una taquicardia regular con complejos QRS estrecho, es supraventricular. La mayoría de las taquicardias supraventriculares van a ser de complejo estrecho, a no ser de que exista algún bloqueo funcional o un bloqueo ya de rama y entonces pues cambie la característica, pero en particular las supraventriculares van a ser de QRS estrecho. Ven, aquí aparece la P pequeñita, la P. Siempre es muy importante tratar de buscar la P. Si no existe, no la vemos porque está dentro del complejo, porque el complejo QRS la absorbió y no se ve. ¿Por qué? Porque siempre se va a inscribir la onda que tenga mayor voltaje. Y si la P es tan pequeñita y se esconde, pues entonces no la podemos adivinar. Pero si podemos verla, debe estar en un lugar situado en todas las. En este caso va a estar después del QRS. Bueno, hasta aquí las taquicardias supraventriculares, las más frecuentes, espero que les haya servido de algo y para mí es un placer que sigan viendo mis videos. Muchas gracias.